Me llamo Sandra Marilu Serrano. Nací el 27 de mayo de 1990 aquí en San José de las Flores. Mi infancia, pues, ha sido, bueno, aquí en las Flores. Mi infancia ha sido un poco bonita y un poco triste, pues, bonita porque he convivido mucho con, pues, con todos mis amigos de siempre. Me caracterizaba porque tenía más amigos hombres que mujeres, entonces aprendí muchas cosas de como deporte o cosas así de defenderme o así más del sexo masculino que del sexo femenino. Y siempre he vivido con mi abuela por parte de que cuando estaba pequeña mi mamá falleció, entonces esa es como una parte de mi infancia que me marcó bastante, pero a la vez es como la parte que me ayudó a fortalecerme como persona, que siento que es como que donde empecé a madurar un poco más como persona, porque fue a partir de los 11 años que ella falleció. Entonces viví con mi abuela y toda mi infancia, pues he vivido, mi infancia y toda mi vida he vivido aquí en Las Flores, y pues mi juventud igual aquí. Súper bonita porque me he empapado en todo lo de la comunidad. Me encanta, pues, Las Flores. Desde pequeña siempre me gustaba estar involucrada en las cosas. Me acuerdo que cuando estaba, tenía como 8 años, quería participar ya en las reuniones, cuando convocaban a reuniones, quería participar y estaba muy pequeña. Pues cuando crecí un poquito más ya participaba en las directivas juveniles, y ya tenía muchas ideas para querer hacer con jóvenes. Siempre me ha caracterizado ese liderazgo. Pues asumo que es algo que se trae, y a medida en el camino uno va aprendiendo. Entonces mi juventud ha sido básicamente eso, pues estar con mis amigos, disfrutar, ser una joven común y corriente, hacer cosas que hacen los jóvenes, pues jugar, bailar, hacer esto, lo otro, estudiar. Y también participar y ayudar mucho en la comunidad. Sobre todo me gusta creer en la juventud, y yo como joven, pues, alentar a los demás jóvenes. He escuchado, pues, la historia de la gente desde muy pequeña, puesto que he sido un poco, digamos, curiosa. Entonces, y me ha gustado indagar bastante, y siempre estaba como preguntando a mi familia, mis abuelos en particular, o estaba preguntando a gente mayor como don Lisandro, la hermana Tere, o otra gente, pues preguntando sobre la comunidad, sobre cómo fue lo de la repoblación, y cada vez así me indagaba más y más. Entonces, desde muy pequeña, desde que recuerdo, yo siempre preguntaba y todo, y eso me enamoraba más de mi comunidad y me animaba más a cada día conocer más y más, para, pues, yo llegar a ser una joven y poderlo contar, lo de la vivencia de la guerra, aunque no lo haya vivido, y lo de la repoblación y cómo es mi comunidad, aunque no lo haya vivido, pero sí me lo he empapado por todo lo que he escuchado. Valoro que fue una etapa bien difícil, porque fueron años de guerra bien, bien duros para toda la gente de El Salvador, sobre todo para la zona norte, que fue las personas más afectadas. Y fue una lucha, pues, constante día a día para poder, primeramente, pues, para poder sobrevivir. Segundo, para poder acabar con esto de la guerra. Tercero, para poder conseguir que se les respetara sus derechos, que básicamente también fue una de las causas por las que explotó esto de la guerra, pues por los pueblos maltratados desde antes que iniciara la guerra, pues desde el 32 se dice que viene todo esto de los pueblos maltratados. Entonces, valoro que era bien complicado, pero esa fortaleza de la gente para poder luchar, para poder sobrevivir 12 años de guerra y todo eso, pues lo que les ayudó para levantarse cada día y seguir esforzándose, luchándose, hasta llegar, pues, al día que se firmaron los acuerdos de paz, y todavía seguir construyendo un poco más, pues, sus pueblos, sus comunidades, hasta el día de hoy, que ya es el reto de nosotros seguir construyendo esto.
por parte de mi familia, recibí pues el valor de de la solidaridad, de creo que casi la familia como comunidad casi lo mismo, pues solidaridad, organización, el respeto humano sobre todo, el ayudar al otro, no abandonar, no dejarlo, aprender que somos una sola familia y pues que todos somos iguales, que nadie es más ni nadie es menos, sino que todos somos importantes y cada uno tenemos algo que, pues, que desempeñar aquí. Entonces, mi familia ha sido muy fundamental en mi vida y mi comunidad también, porque entre los dos me han moldeado como lo que soy ahora, pues. Y creo que me quedo con tres valores más fundamentales, pues, de mi familia: el respeto y la comunidad, la organización y la solidaridad. Creo que me di cuenta que mi comunidad era diferente el momento que empecé a involucrarme más en las cosas de la comunidad, como en diferentes directivos, diferentes grupos, diferentes de otros, y el momento que también empecé a salir de mi comunidad, porque empecé a conocer gente de otras comunidades y yo decía, pues en mi comunidad es así, nos organizamos para esto, para lo otro, y gente de otras comunidades decía, no, pues en mi comunidad no. Y me parecía como extraño porque pues un lugar tan chiquito, comunidades cercanas que han vivido como lo mismo y todo, pero no es el mismo espíritu de comunidad. Entonces pues me di cuenta que Las Flores era como único, éramos como algo especial, porque vivíamos ese espíritu pues de lucha, organización, de todo eso. Entonces ese momento pues yo dije, mi comunidad específicamente es especial y nos tiene algo que nos caracteriza, pues que es la organización. Entonces, creo que desde que empecé a involucrarme en todas esas cosas me di cuenta de eso. Pienso que la organización en la comunidad es lo fundamental. Es lo que somos, lo que nos caracteriza y es lo que, por lo que tenemos ahora. Porque si no hubiese habido organización, pues posiblemente no tuviéramos muchas cosas como los proyectos, como algunos trabajos para la gente o casas o cosas así. La organización es básico en cualquier proyecto de vida que uno haga con otra persona o para otra persona. Entonces pienso que es muy importante y que todos nos empapemos de eso, porque es lo que, pues, como yo digo siempre, a mí me hablan de Las Flores y lo primero que se me viene es la organización. Entonces es lo que nos ayuda y nos caracteriza a nosotros. Creo que el papel de la juventud en Las Flores es bien importante y es un reto. Pues porque ahorita mismo tenemos tantas cosas que nos están atacando, como la política, la violencia, como todo eso. Entonces creo que ahorita es el momento de que nosotros nos empoderemos de esto, pues, que es nuestra comunidad, de nuestra realidad, de todo. Entonces tiene que ser un papel bien importante y desempeñarlo como tal, como nos toca, pues, porque lo de nuestro pueblo es nuestra herencia. Entonces, pues nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Entonces, como jóvenes no tenemos que alejarnos de nuestra realidad, sino que al contrario, tenemos que empaparnos más, seguir enchufándonos en las cosas de la comunidad, seguir preguntando en esto, lo otro, porque pues se cree que los mayores van a ir muriendo primero que nosotros. Entonces hay mucha historia que ellos tienen, muchas ideas, muchas cosas que no se pueden ir con ellos. Entonces que nosotros tenemos que hacer los propios, tenemos que hacer los nuestros. Entonces, como jóvenes tenemos un gran reto y tenemos que asumir eso, pues tenemos que darnos cuenta que la realidad que de nuestro país pues tampoco nos puede robar todo lo que somos como comunidad. Creo que se puede aumentar la participación. Primero, como ya mencioné anteriormente, empoderándonos de lo nuestro. Segundo, creo que teniendo nuevas ideas de desarrollo para los jóvenes. Y asimismo nosotros vamos a ir haciendo propio nuestras cosas, como lo es lo del Centro Cultural, pues que fue algo que surgió, un proyecto hecho
por jóvenes, para jóvenes, entonces se involucraron bastante. Entonces creo que hace falta como más proyectos para jóvenes para poder involucrarnos y hacer nuestro todo esto. Y es algo como que en Aflores carecemos bastante de eso. Por eso es que no hay mucho involucramiento de los jóvenes, porque no hay como mucho donde involucrarse. Creo que es como una parte débil que tenemos y que tenemos que trabajar más. Creo que el cambio generacional se está dando bien porque hay muchos jóvenes, bueno, vemos muchos jóvenes que nos estamos tomando en serio lo que, pues, que esto es nuestro, y que en las diferentes cosas, como pues, por ejemplo, en los proyectos hay muchos jóvenes trabajando, en las directivas comunales hay muchos jóvenes, en la alcaldía hay muchos jóvenes. Entonces, en las diferentes cosas, pues, tanto en la política como en no política, en la organización del deporte, en la organización de la parte religiosa o lo que sea, hay muchos jóvenes que estamos involucrados. Entonces, creo que esta parte generacional, creo que en nuestra comunidad va bien, pues, que nos estamos tomando como en serio las cosas, aunque tengamos muchas cosas que nos estén atacando por fuera, pero pues, es el reto que tenemos que vencer nosotros. Bueno, en particular, yo estoy dirigiendo un grupo de jóvenes, se llama Jóvenes con Esperanza. Trabajo junto con las Hermanas de la Asunción y pues impartimos a los jóvenes diferentes temas como proyectos de vida y otros temas que estén afectando como la violencia, como problemas familiares y todo eso. Y tratamos de mezclar la parte de la religión, pues no tanto de que les vamos a dar una doctrina a ellos, pues porque ya eso es algún proceso que ellos ya han tenido, sino que es un poco diferente, siempre hacerles pensar que podemos llevar temas sociales y todo eso sin olvidar la parte religiosa. Y para nosotros como comunidad es bien importante pues la Asunción, que es como la congregación de las hermanas que nos han acompañado siempre. Y entonces, pues hay muchos que tal vez desconocíamos o hay muchos que desconocen como en sí qué es la Asunción o todo eso. Y ahora es como bien importante porque a través de estos jóvenes y trabajando con las hermanas estamos enseñándoles un poco sobre la congregación, sobre qué es la Asunción y trabajando en eso y trabajando también en los temas sociales y en la parte de la religión. O sea que se puede llevar las dos cosas a la misma vez. Las Hermanas de la Asunción, pues la congregación, bueno, justamente hoy en agosto, el mes pasado, se estaban celebrando los 200 años de la fundación de la congregación y yo tuve la oportunidad de ir a Francia a representar a la comunidad de las religiosas de aquí y a la comunidad de San José de las Flores en sí sobre la fundación de las religiosas de la Asunción. Y es una congregación de hermanas donde pues trabajan por un bien y ellas ayudan mucho en la comunidad, pues están acompañando a la comunidad desde la repoblación. Durante muchos años han venido muchas hermanas aquí, entonces ellas trabajan en la parte con grupos de señoras, de liturgia o en la parte apoyando a la iglesia y también en el acompañamiento a los ancianos o con los jóvenes, con diferentes cosas. Y la parte de las hermanas ha sido bien fundamental porque nunca han dejado sola a la comunidad, especialmente pues, la hermana Tere, que para nosotros es como el pilar, como nuestra madre, como nuestro todo, pues especialmente ella ha estado siempre en la lucha hombro a hombro con nosotros, entonces sentimos que el no estar la hermana Tere es como que una parte de las flores muere, y ella es como el emblema de la Asunción en San José de las Flores, para nosotros la hermana Tere. Cuando nos comentaron que la hermana Tere tenían que trasladarla porque pues las hermanas no pueden estar muchos años en una comunidad y hermana Tere ya tenía bastantes años, más de 15 años ya de estar acompañándonos. Entonces fue como un golpe duro para todo. Y empezaron a sacar firmas y todo eso, incluso vino la encargada de las hermanas en la provincia, vino aquí, que en ese tiempo creo que era hermana Sandra, pues tuvo una reunión con toda la comunidad,
yo estaba ahí, pues estaba un poco más pequeña, pero recuerdo cómo la gente reclamaba y decía que, pues, que la dejaran, que ella nos pertenece, que ella es de nosotros, y todos empezamos a sacar firmas y todo. Se tomó pues la decisión ellas, que le dieron un año, que era el año sabático o algo así creo que le llaman, y entonces ella fue a, pues, a España. Pero en la comunidad siempre se siguió haciendo cosas y todo eso para poder que después de eso, si ella decidía que iba a continuar, pues que fuera en San José de las Flores, no en ningún otro lugar. Porque cualquiera puede decir, nos vemos egoístas que no queremos que ella pues lleve su don en otras comunidades, pero es que realmente es nuestra. Entonces pues la queríamos aquí y pues ya después del año pues nos informaron que sí, que la dejarían aquí. Entonces me acuerdo como la emoción de la comunidad, o sea, la emoción de todos nosotros el día que fueron a traerla al aeropuerto, pues nos dijeron a las 10 de la noche va a estar la hermana Tere aquí. Y se hizo casi la 1 de la mañana y la hermana Tere no llegaba. Y me recuerdo que tengo bien la imagen porque yo estaba al principio de la, de como de las filas. Entonces por la calle esta de aquí. Recuerdo que dijeron, hay que hacer dos filas en la entrada de la comunidad para poder recibirla a ella. Ella no sabía nada. Entonces aquí estábamos la gente esperándola ya casi las 12, 1 de la mañana, esperándola que ella viniera para darle la sorpresa. Hicimos dos filas, entonces yo estaba al principio de la fila. Y para mí fue, justamente se me vino la imagen, hay una imagen de cuando Monseñor Romero entra a una comunidad en San Salvador, entonces cuando él va entrando y toda la gente lo está esperando, y a mí se me vino esa imagen como Monseñor Romero en la hermana Tere cuando nosotros la estábamos esperando, y ver la cara de ella cuando vio que toda su comunidad estaba esperándola sin importar pues qué tan noche fuera, sin importar porque habían niños, ancianos, jóvenes, todo el mundo estábamos demostrando, o sea, el cariño y el amor que le tenemos, y para mí fue una, bueno, para mí y para todos pues, fue un día bien especial porque era como tenemos de vuelta lo que nos hacía falta, que era este pilar fundamental, pues, que es la hermana Tere. En general, yo siempre he dicho, las flores sin hermana Tere pues no es nada y nosotros tampoco. Para mí la asociación comunal tiene un papel bien importante porque es como el ente, la organización que lidera la comunidad fuera de la política, porque la política tenemos la alcaldía que está bien claro, y en cambio la asociación comunal es la que está pues la encargada de que vayan bien los proyectos, de que vayan caminando la comunidad, de ver que no hayan problemas en la comunidad y si hay un problema cómo se puede solucionar y todo en comunidad, comunitario, organizado. Entonces el papel de ellos es bien importante y a la vez un gran reto cada día más por nuestra sociedad, por todo, porque a veces se quiere hacer más por la comunidad, pero tal vez no hay proyectos, no hay dinero, no hay cosas, o se quiere hacer más por la juventud, por los niños, los ancianos. Pero ellos hacen un papel muy importante porque con los pocos recursos que tienen, ellos tienen que como irlo, pues vamos a destinar esto para los ancianos, o vamos a destinar esto para los niños, o esto para tal. Entonces la DESCO es bien importante porque es desde el principio de la repoblación, pues es como los primeros líderes que fueron tomándose la comunidad. Entonces porque somos como un grupo y un grupo sin líderes pues no puede avanzar porque todos quieren jalar para diferentes lados. Y teniendo la DESCO pues como que tenemos nosotros a nuestros representantes de diferentes lados, como la iglesia, como las mujeres, la escuela o la unidad de salud. Entonces tenemos a diferentes personas haciendo una sola cabeza pues para poder trabajar por la comunidad, para que no sea como un desorden. Entonces para mí que las ADESCO son bien importantes en la comunidad. Se siente un gran reto porque bueno, yo he estado en dos directivas de jóvenes y una directiva de mujeres y se siente un gran reto porque estás representando a una área en específica, si estás en las jóvenes, pues a los jóvenes y mujeres a las mujeres, entonces tienes que hacer como trabajar esa parte. Por ejemplo, cuando estaba en la directiva de jóvenes,
bastante el reto porque para poder hacer reuniones que llegaran, que hay que tener ideas para cómo atraer a los jóvenes, qué podemos hacer o qué proyectos podemos conseguir o esto. Entonces muchas cosas. Igual la directiva de mujeres ya era como algo más serio. No quiero decir que lo de jóvenes no, pero la directiva de mujeres era algo más serio porque ya tenía que llevar sobre los proyectos, pues cómo fluían los proyectos y todo eso. Entonces yo era encargada con otra persona de dos proyectos, pues había que estar viendo cómo iba la parte del funcionamiento, pues que las empleadas tuvieran una buena comunicación, pues que el proyecto fuera fluyendo, todo eso. Entonces creo que es un gran reto, aunque sea una comunidad pequeña, pues, pero es un gran reto porque son como las fuentes de trabajo que hay para la comunidad en este aspecto de las mujeres. Entonces formar parte de una DESCO no es como solo decir, pues nada, estoy yo ahí y ya está, sino que es como, si tomamos ese reto, es tomarlo en serio y trabajar en serio porque es para el bien de la comunidad. En la tienda estaba, sí. Anteriormente trabajaba pues Don Adán, como todos lo conocen, incluso ni le conocen como tienda comunal, sino la tienda de Don Adán, porque él era la persona que trabajaba desde siempre. Y luego han pasado muchos jóvenes pues trabajando e intentando aquí sobrellevar esto, pues que es la tienda de la comunidad, que lo que sale de aquí sirven para diferentes cosas, se destinan para diferentes cosas, como para las fiestas o algo así. Entonces yo entré a trabajar hace aproximadamente 2 años, antes que mí pues ya estaba mi compañero Carlos, ya tiene como 3 años y medio, ¿sabes? Y pues cuando yo entré, igual la tienda estaba como la tienda que recordaba desde siempre, desde toda mi vida, pues la misma tienda, las mismas cosas, sin innovación, pues sin nada. Y nada, al salir, porque yo entré por Don Adán, porque ya él, pues ya mayor y todo eso, entonces quizás traíamos nuevas ideas, pues junto con mis compañeros, y ya empezamos a querer transformar un poco más, pues darle, pues por lógica somos jóvenes y también queremos las cosas un poco más, como más innovadoras, más así. Entonces empezamos a tener muchas ideas de, pues para que la gente venga a comprar, pues necesitamos esto, o arreglar así, o arreglar así. Entonces Carlos, que es un genio en arreglar en todo, pues él tiene muchas ideas para esto. Y él ayudaba para dar ideas y todo eso. Entonces así fue como fuimos tratando de arreglar para que tuviera otra cara, otra perspectiva, para que se viera más atractiva y atraer más gente. Y pensando en qué productos podemos poner, que no vendían antes, y qué productos la gente busca y podemos poner ahora. Y así. Entonces, y después, pues, pensando en que teníamos que darle otra cara, ya hablando en el aspecto de, pero ya no de productos arreglados, sino pues que con Carlos hablábamos, pues vos tenés tu talento, podés dibujar y yo más o menos puedo pintar. Entonces fue como surgió lo de pintar en la tienda comunal. Y al principio fue como, bueno, para los 30 años de repoblación vamos a pintar un dibujo más o menos que lleve cosas diferentes que nos hayan caracterizado durante los 30 años de repoblación, enfocándonos en los dibujos que hace Fernando George. Entonces así fue como pues él dibuja y yo pinto. Y así fue como empezamos a hacer algunas de las pinturas que hay ahorita. Y ya después, este año, hicimos esta pintura que está aquí. Igual fue como, bueno, viene la otra fiesta de repoblación, hagamos otra pintura, pero igual todos era como, o sea, los dibujos no es que nosotros bueno, sale en nuestra mente, pero sí buscábamos en internet diferentes estos y así es como para que todo fuera, bueno, para la gente trabajadora, la comunidad, para el campesino de la comunidad, las casas que representan la comunidad y las diferentes cosas que representan la comunidad. Y pues ya después surgió de pintarla, pues ya los mismos colores de siempre, entonces decidimos, no, vamos a pintarla afuera también y vamos a hacerle dibujos y todo para que todo sea más atractivo. Y como todo en la vida, uno tiene que ir innovando y así pues vamos teniendo más gente, más ingresos, más cosas. Y la verdad que a la gente le ha gustado mucho y se nota, pues se nota el cambio que ha habido de cómo estaba antes a cómo está ahora, por lo menos estos últimos 2 años.
el dinero de la tienda comunal, bueno, una parte se va invirtiendo, porque hay que ir invirtiendo, porque se compra cada día, se va comprando. Y otra parte, pues nosotros vamos tratando, dependiendo cómo están las ventas, porque igual hay días que están malos o meses que son más malos que otros. Entonces vamos haciendo un ahorro, y ese ahorro se le va dando a la administradora, pues para que lo vaya metiendo al banco o lo tenga aquí mismo para cualquier necesidad. Pero básicamente el dinero es ocupado, por ejemplo, para sobrellevar algunas necesidades. En este caso, por ejemplo, la fiesta de repoblación, que es en junio, mayormente pues sale mucho, mucho dinero, sale de aquí, de la tienda, de la comunidad. Entonces, igual si se necesitan comprar como guacales, ollas o cosas así que son de la comunidad y todo eso, entonces se le solicita dinero a la tienda para ver cómo está la tienda, con cuánto cuenta, cuánto puede colaborar y todo eso. Y así como para otras cosas que la directiva considera, pues, de que, porque al final es de la comunidad, la directiva es quien la lleva. Entonces, que ellos necesiten dinero o algo así, pues ya nos solicitan y ya nos comentan. Pues necesitamos tanto, está en su alcance como la tienda ahorita para poder darlo. Y ya nosotros hacemos un avalúo y decimos, sí, claro, se puede dar esto. Entonces ya nosotros damos el aporte. O sea, es para diferentes cosas, no específicamente solo para una cosa. Al fin y al cabo es para la comunidad todo lo que... Ahora mismo veo a mi pueblo bien y no tan bien, por diferentes aspectos, pues. El pueblo siempre es el mismo, pues, de siempre. Bueno, ni el mismo de siempre, porque hay cosas que van cambiando, se van mejorando estructuras, pues, como es el kiosco, la cancha o esto. Entonces, si me vengo hace 3 años, pues no estaba del parque tan bonito como está ahora. Y así, en aspectos de estructuras, pues pienso que está cambiando. También pienso que está cambiando en aspectos que la política nos está cambiando un poco a ciertas personas, pues que los está inclinando por otras ideologías políticas. Que al final de cuentas, yo soy de las que respeto, pues cada quien decide para dónde jalar, cada quien decide. Pero pienso, como comunidad, pues tenemos nuestros ideales. Entonces, ¿qué es lo que por los que hemos luchado tanto? Y nos duele, pues, que la gente por dinero o por algo así esté abandonando esos ideales. Entonces, en esa parte siento que la comunidad está afectando mucho actualmente, porque ya se viene lo de todas estas cuestiones políticas y siempre en cualquier comunidad o todo eso. Pero comparada con otras comunidades, pienso que nuestra comunidad está bien. En la parte de la violencia, pues igual, porque sí, claro, el país está hecho un desastre en la violencia, pero nuestra comunidad siempre va sobrellevando. Yo siempre me siento tranquila, puedo salir a la hora que quiera, esto, lo otro, y no, en ningún momento me voy a sentir amenazada por alguien de la comunidad o por lo que, o así. O sea, aunque haya alguien de afuera, no, porque sé que estoy en mi comunidad. Entonces, creo que actualmente todavía tenemos una comunidad bien resguardada, bien segura y limpia también. Amenaza para el futuro, como lo he dicho, la violencia y la política. Son las dos amenazas más grandes que tenemos para el futuro. Cualquier cosa que pueda suceder, como divisiones y todo eso, va a venir de esos dos lados, de la política, la división, y la violencia, pues, que puede llegar a infundirnos el miedo o puede llegar a pasar. Pues ya tuvimos anteriormente un caso, pues no sucedió aquí, pero era una persona de aquí. Entonces quiere decir de que tampoco nosotros no somos inmunes a que no nos pase algo en cuanto a la violencia. Y así como vamos en nuestro país, que cada día vamos peor, pues puede ser que también todo ese mal, toda esa gente esté viniendo para estos lados y nos esté afectando. Y también ahí es donde va a venir el reto más grande, pues, para nosotros. Seguir siendo como, tratar de seguir siendo esa burbuja y no permitir que gente vaya adentrando para dañar nuestra comunidad. Las esperanzas de, pues, nada, quizás seguir como estamos y plantearnos nuevos retos, nuevas metas para seguir
pues prosperando en nuestros proyectos, seguir consiguiendo más para que hayan otras oportunidades de trabajo para los jóvenes, para la gente, seguir consiguiendo becas para que los jóvenes puedan seguir estudiando, tener más profesionales en nuestra comunidad, porque hay muy pocos, pues, por lo mismo, pues que no hay dinero y todo eso, hay muy pocos. Entonces, creo que cada día irán surgiendo diferentes esperanzas, diferentes cosas, y solo lo podemos lograr si estamos como comunidad. Creo que ha cambiado las condiciones de vida en los últimos años, pues, bastante. Porque ahora tenemos más oportunidades, mejoras en cuanto a comida, vestimenta, educación, salud, entonces, vivienda. Entonces considero que año tras año, pues en cuanto a las condiciones de vida, pues van mejorando, porque pues no somos ni una comunidad rica ni todo eso, pero tampoco estamos en la pobreza, por decir así. Entonces creo que sabemos utilizar pues los recursos que van obteniendo cada familia o como comunidad y todo eso. Y las condiciones de vida pues van mejorando en medida de lo que cabe, pues en las oportunidades que tenga cada quien. Pues tenemos un pueblo más bonito si nos remontamos a hace 15 años, pues tal vez no teníamos las mismas condiciones de salud, no había una ambulancia, no había esto, pues igual antes los niños nacían aquí y no, y ahora pues en el hospital, o antes pagaba por ejemplo para ir al bachillerato, pues ahora no, ahora es gratis, ahora tienen comida en las escuelas, uniformes. Entonces creo que se ha mejorado un poco en eso. Creo que ha influido bastante la organización comunitaria, porque es la base, lo fundamental, como lo he repetido en toda la organización, para nosotros es todo. Entonces es lo que ha ayudado a que se vaya eligiendo bien en qué se va a ir invirtiendo las cosas, en qué proyecto está bueno para la comunidad, en qué podemos hacer para que tener mejores de vidas para nuestras familias, para la comunidad y todo. Entonces creo que es lo básico, pues, la organización ha sido lo fundamental para eso. Para mí San José las Flores significa el amor de mi vida, para mí significa, como digo, mi burbuja, mi lugar favorito, el mejor lugar del mundo, para mí es todo. Yo me siento tan orgullosa y creo que no me cabe la emoción en el alma cuando yo estoy en otros lugares y estoy hablando de San José las Flores. Siento un orgullo pertenecer a San José las Flores, y cada cosa, cada acción que hacemos es como sentirme más y más y más orgullosa. Creo que donde quiera que yo ande siempre voy a decir soy de San José las Flores, y no me ajuego por eso, siempre voy a decirlo con orgullo, pues es el amor de mi vida, el lugar donde yo nací, donde yo viví, donde he crecido y donde quiero morir.